Pero la mayoría de las personas que son creyentes no se ponen a pensar que si a América Latina hubiesen venido los tailandeses antes que los españoles, la mayoría serían budistas en lugar que cristianos. Y si el Imperio Romano no le hubiera visto un beneficio a dejar las religiones paganas y en cambio volverse cristianas, después España no sería católica. Al final, todo es una manipulación tras otra manipulación, pero la mayoría de personas creen que nacieron en el lugar correcto para tener el Dios correcto. Y si te pones a pensar, los religiosos son todos ateos de todos los dioses excepto del suyo. Los que creen en Cristo no creen en Quetzalcóatl. Los que creen en Alá no creen en Buda. Los que creen en Osiris tal vez no creen en Mitra.